¿Qué pasa, gatitos y gatitas? Bueno, como veis, sí, estamos en el canal de Yomu's Speedruns, ¿vale? Porque he pensado que ahora mismo mi canal va a constatar de varias cosas, como por ejemplo, para no hacer más de un canal, ¿vale? Voy a subir todo aquí, va a haber Zelda, tranquilos, que tendréis speedruns de Zelda, y también habrá un poco de Minecraft. Entonces, bueno, hay un minijuego muy divertido en Hypixel, que, vamos, me encanta. Y bueno, pachas unas viciadas, ¿no? Se llama Blocking Death, es de Walking Death, pero en versión Minecraft, ¿vale? Y está bastante bien, así que ahora se nos instala un resource pack, ¿vale? Que es para que se vean armas, cosas chulas que tiene el servidor. Y listo. Vale, entonces, bueno, pues vamos a grabar unas cuantas partidas, así que nos vemos cuando empecemos. Allá vamos, venga. Pues nada, yo siempre me tomo la misma ruta. Que no estoy muy... No estoy muy seguro, pero... Oye, os la recomiendo. Es una ruta en la que pasáis primero por un pantano. Este mismo. Voy a coger. Y bueno, estreno un nuevo ratón. Y a partir de ahora mis vídeos se verá así, ¿vale? O sea, escucháis de fondo un ratón. Pero bueno, no hay problema. Ya que para mí es más agradable escuchar un ratón a la hora de... jugar, porque es una comparación, ¿vale? Bueno, haceros, si queréis os dejo aquí en pantalla ahora mismo una comparación. Tres, dos, uno, ya. Y bueno, para que veáis, ¿no? Que es así. Quiero decir es por los clics. Un PvP, como habéis visto, es un PvP así, bastante bien. Pero es mejor, por ejemplo, escuchar los clics que hace el dicho jugador para darle como más ahí. Como para que esté más tenso, ¿no? Para que se vea más tenso. Entonces, yo siempre me tomo esta ruta, es un pantano, ir al instituto y al gimnasio. Si es posible, buscar más cofres y ya está. No, es cerrado y está... Bueno, cerrado no, está abierto. Pero bueno, no pasa nada, tengo que vale, si dais un golpe. Hay algunos que si le dais un golpe, se cabrean y se van a ir a toda la partida. Ya bueno, un poquito, pero no es gran problema. Vale. Recomiendo en este momento pues moverse por la ciudad e intentar buscar. Solo la pistola, que es lo más recomendado, ¿no? Mira, ¿veis? Me da 2 coins, pero si lo mato con la pistola, me da 4, entonces podéis farmear todavía más coins. Y entonces, como habéis visto, se acabó. Y vamos a gasolinera. Y bueno, se me olvidó decir una cosa, que ahora mismo es de sobrevivir. Como en momento, como en Walking Dead, supongo, que no lo he jugado, pero bueno, supongo que será igual. Lo que pasa es que te piden ir a un sitio a la zona de rescate. Cada vez que juegas una partida cambia la ubicación. No me voy a enojar del todo, si queréis, ahora mismo. Todos los puntos, como veis, me quedas en varas. No me conozco todos los puntos, así que solo veréis algunos. Hay algunas zonas que tienen un interrogante porque las desconozco y no tengo ni idea si tienen nombre. Bueno, seguramente sí. Bueno, me voy un momento aquí, que el...
verdad, estoy haciendo vlogging, pero es imposible, este es un hacha de madera, como veis, estamos bastante mal ahora. Se acumulan un poco y reventarles, pero bueno, me voy un momento aquí al instituto otra vez, a ver si... ¿Ves? Esta zona desconozco. Yo no me acabo de dar cuenta que es la iglesia. Voy a intentar no hacer nada contra ningún zombie antes de que lo cabre. Policía, y bueno, en ella hay un montón de cosas, pero no voy a entrar. No me cuenta que la verdad es que hay demasiados zombies. Antes de ir al punto medio, que es voy a recoger unos pocos tokens, así que venga. Porque luego es un punto donde te dicen, tienes que ir hasta aquí, y si no estás allí, tienes. No me acuerdo. Piensa en el gimnasio. Intenta entrar al gimnasio. En antes de un minuto tengo que entrar al gimnasio. Coge el jefpop y jefpop. Corre. Vale, voy a meter adentro, que me la estoy jugando porque me van a encerrar. Pero venga. No, nada interesante. Yo estoy cogiendo el favor que ya. Bueno, hay poco. Hay un bug, vale, estoy cogiendo las cositas despacio, por eso, porque. No, ya está, me han encerrado. Vamos a ir rápido. Sale aquí 20 segundos. Pues voy a coger una de las taquillas. Aquí al principio no me has cogido. ¡Oh, mira cosas! Vale, gracias, chaval. Que se ha muerto, pues le voy a agradecer. Sin él no habría llegado hasta aquí. ¡Ey, más cosas! Más health packs. Esto es lo que yo quería. Y encima un cuchillo. ¿No? Pero he quedado el primero, ¿eh? He quedado el primero. Ah, no, el segundo, que sabes que como había muerto yo y había acabado la partida. Bueno, jugué con dos pelpas. Bueno, vamos a otra partida. Esta está bastante interesante. Más o menos, 5. O vamos a otra partida. Venga, pues estamos en la siguiente partida. Oh, mira qué bien. Hemos respawneado al lado. Bueno, al lado, comillas, ¿vale? Mucha, o sea, una comilla más grande es la Torre Eiffel, por cierto.
Tenga. Dejadme coger uno, por favor. Este. Hola. Se dejó de. Bueno, da igual. Vale, cosas. Os recomiendo. Quitaros todo lo que tengáis en el inventario, excepto comida y health packs y armas, lógicamente. O sea, quitaros las balas de la hotbar, ponerlas en el inventario porque molestan mucho. Necesitáis un montón de health packs a mano, así que no os vengáis ahí con tener un montón de health packs en el inventario. O sea, equiparos bien. Vale, siguiente cosa. El inventario me gustaría que lo tengáis así de ordenado, ¿vale? Porque, a ver, es una recomendación, no os lo estoy obligando, pero molaría. Porque, a ver, tenéis en el 1 como una espada, ¿vale? Es un hacha de madera, pero lo podéis usar como si fuese una espada. Bueno, ahora estoy un poco de manco, ¿eh? No me vas a morir ya, ¿eh? Estamos bastante mal. No me molestaría. Vale, lo que recomiendo es eso, espada en el 1, pistola en el 2 y lo demás el orden que estáis viendo. Oh. Así que, bueno, vamos a intentar conseguir ganar esta partida. Tranquilo. Deja a mi compañero. Pero voy a matar. Soy un poco sucio. No. Es que quería conseguir sus cosas, ¿vale? Ahora estoy un poco escaso de cosas. Ah, hablando de escaso. Se me ha olvidado coger este cofre. Que bueno, os recomiendo que cojáis mucho los cofres, ¿eh? Porque como veis ahora mismo, no me da ni para sobrevivir 2 minutos. Y necesitáis lo máximo para sobrevivir. Porque luego llega la deathmatch, bueno, deathmatch, un punto de rescate. Y ahí sí que estáis un poco jodidos. Porque como no lleguéis al punto de rescate, bueno, os pone blindness, os baja un montón la comida, pero cuando digo un montón es que os baja cada 5 segundos, te bajan 2 muslos instantáneamente. Y bueno, pues que es importante tener la comida porque si no, pues eso, no queréis cosas trágicas. Así que, pues estoy yendo por un lado en el que no quería ir. Y venga, pues vamos a intentar matar unos cuantos zombies para con unas cuantas coins. Ya que, hombre, es un juego recomendable para farmear. Pues puede. Vale, cuando están estos bloques significa que no se puede pasar por ahí, ¿vale? Son como bloques que te hacen daño. Pues enfocas en ellos. Solo por intentar salir del mapa. ¿Vale? Es como un anti-bug. Bueno, para que no te buguees, no te glitches y intentes salir. Nada más. Vamos a ver. Mira, ahí hay un zombie. ¿Por qué he usado Optifine para disparar? Motivado. Creo que te dan más coins. No estoy seguro, ¿eh? La acabáis de ver, así que podéis retroceder un momento el vídeo. En el chat sale, por ejemplo, 4 coins por haber matado a un zombie, ¿no? Pero cuando he matado uno con cabeza no estoy seguro, no puedo mirar al chat. Pues si se puede, o sea, si obtenéis más coins. No tengo. Buah, necesito health packs. Son importantísimos. Y súper importante, porque vamos. Si no tienes un health pack aquí, o sea, con Alan, como lo están haciendo ahora. Bueno, ¿eso es hacks o qué? Bueno, si os acorralan estáis jodidos. Mira, ya tengo health pack. Por ahora. Hostia. ¿No? Y bonitos hacks que tenéis, ¿no? Joder. Bueno. Es que esto ya está, me he metido aquí y me he sentido. Esto es cavar tu propia tumba. Me cavo mi propia tumba y tumba. No me preguntéis cómo he sobrevivido a eso, ¿vale? Y a este tampoco. Aquí. Joder. Ya he dicho que eso era cavarse su propia tumba. Y no preguntéis cómo he sobrevivido. Mira, hay una horda. Para las hordas recomiendo, como habéis visto, acabo de liquidar una horda entera. Un zombis con la escopeta, la recomiendo. No voy a entrar a scrapyard. Scrapyard en inglés es como sitio abandonado, ciudad abandonada. Y
Y bueno, es para... Pues hay un montón de cofres, sí, hay demasiados. Lo que pasa es que es como un laberinto y cuando te viene uno, pues es el triple de veces más difícil, pero que no había pasado en la mansión de la de sobrevivir. Así que... Venga. Antes de un minuto nos tenemos que checar, ¿eh? Porque está yendo un poquito lagueado el internet ahora mismo. Bueno, será porque tengo el porno abierto. Da igual. Me voy a cerrar mi página favorita de porno. Te vayas. Oh, mira, ya tenemos algo de armadura. Oye, ¿qué? Qué bien, ¿no? Cojo un puto cofre y no me dejo esperar. Ah, vale, pues ya no me había quedado sin balas. Porque esto es más que un mal gasto de balas. Porque acabo de matar una horda de 400 millones, ¿no? Pues ahora multiplicarlo por 40. Y es lo que van a venir enseguida. Y no es broma, siempre vienen así. Yo tengo armadura, ¿veis que lag? O sea, si ya hay como un buff de por sí de coger ítems, con el lag que tengo ya imaginaos. ¿Dónde hay cofres? Aquí en el columpio había uno. No pudiera por más. Era imposible. Va a tocar ir a un sitio. Y no tengo gente más. Ojalá consiguiese uno enseguida, pero... Oh, mira. Un chaval. 11 segundos. Yo me meto un momento... ¡Ah! ¡Hay que ir al banco! Los cohetes dicen dónde hay que ir, así que... Supongo que habrá que ir al banco. Vale, que está lleno, pero... Banco. Sí, hay que ir al banco. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí el cofre. Vale. Pues solo se voy. Quedado primero.
por hacer todas las kills, 600 coins, no está nada mal. 123 zombies, o sea, hoy me está pasando algo con los números. 1, 2, 3, 5, 6. Chan, 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 chan. Pero bueno, no pasa nada, ahora no me he en un sitio especial, porque ya tengo que ir a la partida. Bueno, es como que ya nos han rescatado. Sí, 6 salvados, como casa de estas salvados. Bueno, pues vamos a la tercera y última partida. Nos vemos enseguida. Uy, perdón. Puto lagazo. Vale, los lagazos pasan por cambio de parte de texturas. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Tercera partida, chicos. Venga, al ataque, ¿no? Por un lado. Hay que saber ubicarse un poco. Ubicarse mis huevos. Porque, vamos... En serio, la ubicación la tengo en el culo, ¿eh? En serio. O sea, a mí me han metido un GPS por el culo y, claro, como está en el culo, pues no puedo verlo. Aunque la gente es un poco retramóngola. Bueno, sí, ya han robado eso. Voy a intentar ahora ir lo más cuidadoso posible. Porque no es que te den muchos health packs. Ya habéis visto que, vamos, sin health packs no sobrevivís. Por favor, no cojas este... Oh, mira, no se lo conozco. Bueno, no todos se conocen los... Todos los cofres, yo ni siquiera me conozco todos los del mapa. Siempre sigo la misma ruta. Porque estos cabrones me la van a robar. Y hoy vamos a tener mala suerte por haber perdido tiempo. Así que bueno. Si me preguntáis qué arma recomiendo de todas, pistola. Bueno, para headshots, pero la que más recomiendo de todas es la escopeta. Porque si te viene una horda y no tienes balas de pistola, usa la escopeta y vamos, te acabas de liberar una buena. Sorbar las balas. Te quiero ver. Vale, vamos al banco. Que ya, como siempre la gente va al banco. Al principio de la partida, pero se va a generar los cofres, así que vamos a ver. Ah, mira, aquí hay. Y a la derecha mía también. ¡Oh! Un health pack. Vale. ¡No, niña! No la cojas. Te roba. Te roba. Te robé. Bueno, un poco porque todo no. Vale, así que fuera estas balas. No sé qué hace. ¡Ah! Es verdad. Otro regenerado de estilo también. Más health packs. Vale, pues vamos a equipárnoslos porque vamos, no son muy, que digamos, en plan que son basura, ¿vale? Pues son muy importantes en este modo de juego. Como, no sé, no tener pociones de vida instantánea en un WP, es muy importante, vamos. Estoy teniendo lag, igual que la partida anterior. ¿Por qué? Preguntas a mi internet, a mí no. No. No es mi compañero. Vamos a hacer aquí el propante. Qué lástima. Y es igual. ¿Qué te viene? Vale, corre. Son fáciles. ¿Qué pasa? Tengo un poco de balas de pistola, que es que es como si no disparase, no sé si sentís lo mismo. No sé. Porque veo que, como que no me cuenta la pistola. Porque tengo la... Uy, gracias compañero. ¡Qué puta! ¿Detrás? Estoy hablando a alguien muy cuadrado, ¿sabes? Que ya... Ni siquiera estoy con el Skype, ¿no? Vamos. Lo mato a mis compañeros. Los mato con... ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ahora le meto. ¡Puta! ¡No, no, no! Pasamos por meterme en apuros aquí. ¿No?
cuchillo al final es útil, ¿eh? Oh, mira, otro cuchillo. No, no tengo balas, no tengo más balas. Solo me dan el pistola. No, me he hecho unas cuantas bajas ahí. No sé si se puede hacer headshots a mucha distancia. Como la pistola es de corta, pues no. Bueno, aquí todas las armas son de corta distancia. Con un jetpack cada vez más chingue, coño. Estamos dos o tres como mínimo. No, no me quedaban balas de escopeta, no me acordaba. ¿Eh? Y tampoco de la M no sé qué, joder. M16, siempre digo M no sé qué. Bueno, tengo balas. Nunca os metáis en sitios, ¿vale? A menos que seáis bastante buenos jugando a esto. Y sepáis sobrevivir. Porque ahora mismo estoy acorralado. Al gimnasio, mira, pues me viene. Estoy al gimnasio. El gimnasio está aquí, está en el instituto. Ahí es la puta. ¿Eh? Ah. También dos escopetazos por mí. Vale, pues bueno. O sea, nos toca ir al gimnasio, nos ha venido bastante bien. Ya nos había tocado al gimnasio. Oh, vale. No, ya tengo uno. Bueno, tengo de repuesto. Me lo voy a cambiar porque este está súper roto. Rotísimo. Bueno, también podría haber dicho eso, pero bueno. Y más cofres. La cocina había, pero... mira aquí. Vale. Creo que estamos bastante equipados, bastante bien. Porque estamos en el punto de rescate y encima tenemos... ¡Wow! Este cofre me ha salvado la vida. Tenemos un montón de balas. Tres health packs. Y bueno, ahora el destino es lo que va a decir si va a acabar bien esta partida. Segundos tenemos que aguantar, ¿eh? No. Bueno.
Cuando dijo que los lagazos son mortíferos, acabáis de ver que son mortíferos. Queda un jugador, así que quedo segundo. Ah, ¿no? ¿No? Ah, vale, pensaba que quedaba segundo. Uy, quedaba nada. Mira, me quedaba. Hola. Mira cuántos health packs llevaba. Iba bastante bien. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y darle a like, favoritos, etc. Y yo 210 coins. Y yo voy con 4.614. Borrado. Ya no sabrás. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, favoritos, compartirlo con otros gatitos. Porque es que si no, me va a cabrear. Y hasta otra. Veo. Que todavía no has cerrado el vídeo, ¿eh? Qué capullín que eres. Venga, adiós.